Mario, acá anda Carlos Mario. Ok, vamos tomando nuestros lugares, vamos tomando nuestros lugares. En lo que se van colocando y le están dando un poco de agua a todos los cabalgantes, a los pequeños los atienden para que no vaya a suceder algún imprevisto esta tarde. Vamos colocándonos, todo el público está expectante. Mientras dejamos de tomar agua a nuestros pequeñines que van a ser los que van a participar esta tarde y se relajan, todos vamos colocándonos en nuestros lugares para aquellas personas que nos visitan de otros pueblos, de otros estados, de otras ciudades. Les voy a decir cómo fue que nació esta celebración, cómo fue que avanzó y cómo llegó hasta estos momentos. Voy a hacer preguntas al final, ¿eh? Tenemos premios. Mientras están tomando la foto del recuerdo, allá la presidenta municipal, la presidenta del DIF, las mamás que son hermanas de la reina y el presidente, voy a empezar a relatarles cómo nació esto. Las carreritas de caballos de palito en nuestra población de Santiago Jamintepec se remonta hace 75 años. ¿Me puede bajar tantito la música, por favor, nomás de fondo? Eso, gracias. Hace 75 años. Es un tantito el micrófono. No cancelen la música si no se puede con el micrófono, por favor. Bueno. Como se les iba diciendo, hace 75 años, aproximadamente, la señora Clarita Zumano Torres tiene esta iniciativa. La señora Clarita muere en el 2006, diciembre del 2006. Ella tenía consigo siempre un grupo de niños aprendiendo el silabario.
a esos grupos los motivaba semanas antes de la festividad de nuestro pueblo, en el mes de julio en el que estamos. Con su creatividad elaboraba bandas de flores con telas de terciopelo que portarían los niños que eran jinetes. Con apoyo de los padres de estos pequeños, la señora Clarita decidió hacer una fiestecita con los caballitos. Aquella persona también que tuvo mucho que ver fue un carpintero por nombre llamado Hilario López del Barrio Chico. Él elaboraba los caballitos, los pintaba y los decoraba a gusto de los padres. En un inicio las carreritas no había reina ni presidente, solo se vestía una muñeca muy elegante que la señora Clarita elaboraba. Hasta ahí estamos. Tenemos más de 75 años con esta celebración. Posteriormente vamos a dar otro triángulo de cómo fue avanzando y cómo llegamos hasta esta fecha. Queremos que las diferentes personalidades que nos acompañan pasen a la mesa del presidio, por favor, para comenzar con este programa que tenemos y esta fiesta de los niños. Váyanse acercando, por favor. Los niños que van a participar ahorita en las carreras, por favor, les voy a dar una recomendación. Van a salir de este lado del municipio, van a pasar corriendo, alzando la mano donde está el mecate, que van a estar colgadas algunas argollas. Aquel niño que logre arrancar una de las argollas con sus manos van a tener premio, o sea, su premio va a ser una banda que va a ser entregada por una de las niñas que fue como madrina esta tarde. Así es que, por favor, pero necesitan los pequeños deben de ser ordenados, son unos niños muy listos y deben de ser ordenados para que todos participen y todos tengan esa oportunidad de llevarse un... Deja acá la... Vamos a presentar, señoras y señores, esta tarde, que son los encargados de llevar esta fiesta, esta gran responsabilidad, que los niños no saben. Los responsables son los papás, qué cargo. Pero gracias a todos ustedes, gracias a la amistad, a las amistades y esencialmente a sus familias, este evento tiene que salir adelante. Quiero presentar, señoras y señores, con ustedes van a pasar algunos que no los conocen, a los niños. Que esta tarde, este día, representan a la reina y al presidente de las carreras de caballitos de palito. La niña Carola Bermúdez Labastida y el niño Santiago García Labastida. Con ustedes, los dos
pequeños. Adelante, niños, para que los conozcan, hagan un recorrido. Avanzando, fuerte los aplausos, por favor. Ahí viene, fuerte los aplausos. Ahí está la presentación de estos dos pequeños. Posteriormente van a dar la apertura de la primera carrera. Posteriormente, queremos pedir, por favor, a los papás, tanto de la reina como del presidente, nos acompañen aquí en la mesa del presidium, por favor. Por favor, váyanse acercando a la mesa del presidium, por favor. Y la reina y el presidente, los caballitos, pónganle dos sillas aquí porque vamos a hacer un pequeño preámbulos antes de empezar la participación de estos pequeños. Vénganse los papás, por favor. Seguimos con nuestra reseña en los que se van acomodando. Las carreritas se hacían por las tardes, donde los niños corrían, despegaban su argolla de metal para ganar su banda. En cambio, a las niñas que fungían como madrinas se les obsequiaba muéganos, o sea, dulces. Esa era su regalo para las niñas. La señora que elaboraba esos muéganos era la señora Máxima Zabaleta, mejor conocida como Tía Mina. Posteriormente, Clarita se cambia de domicilio al barrio de Las Palmas, donde se siguió con esta tradición. A partir de entonces se buscó quien representara la reina y el presidente. Vamos avanzando de las carreritas. También se anexó el concurso del mejor caballo bailador, mismo que premiaba el ingeniero Salomón Reyes Cisneros. En el año de 1999 se hizo un descanso y hoy en día se retoma hace 3 años, señoras y señores. Hace 3 años se retomó estas carreras, esta tradición de los niños, por iniciativa de quién, Breno, de la profesora Patricia Labastida Severiano. Pero esto no podía ser posible sin el apoyo de nuestra presidenta municipal, la señora Cecilia Rivas Márquez. En este tiempo, de 3 años para acá, tenemos que agradecer a estas dos grandes mujeres que nos vuelven a traer esto que a los niños les encanta. Y que alguna vez ustedes, los que están ahí, que ya son abuelos, participaron alguna vez en estas carreras. ¿Sí? Entonces, antes de empezar, quiero que le brindemos un fuerte aplauso, que todavía tenemos a la maestra Patricia Labastida Severiano y a la presidenta municipal Cecilia Riva Márquez, que sin el entusiasmo de ella, nuestros niños no estuviéramos aquí celebrando esto. Porque las fiestas de Santiago se celebraban siempre del 23 al 27 y hoy agregamos un día más. Y año con año, los papás de estos niños que adquieren esta gran responsabilidad están haciendo estas festividades más grandes y más grandes y más grandes, pero eso sí, con el apoyo y la participación también de todos ustedes, del pueblo de Jamiltepec, porque sin ustedes no se vive esta alegría. Así es que, señoras y señores, palabras de bienvenida a cargo de nuestra señora presidenta Cecilia Rivas Márquez. Fuerte los aplausos, por favor. Gracias. Buenas tardes, público presente. Gracias a los papás y a las mamás de los niños que hoy nos alegran esta tarde
con lo tradicional de los caballitos de palo. Gracias también a los papás que representan la reina de los charros y el presidente de los charros de los caballitos de palo. Y a todo el público presente, le agradezco infinitamente por participar y hacer de ustedes esta fiesta, porque sin ustedes esta fiesta no sale adelante. No nos divertimos. Y año con año, la profesora Patricia hace estas organizaciones y le agradezco a las mamás y a los papás que ponen un granito de arena para que sus hijos participen y sigamos avanzando estas fiestas patronales de Santiago Apóstol, que se hace año con año. Le agradezco al presidente de los charros, a la reina de los charros, que ellos mañana empieza su día. Gracias, Leti, gracias, Raimundo, por participar por ustedes estas fiestas. Bueno, muchísimas gracias y que se diviertan. Tenemos la participación también de la presidenta del DIF, la profesora Patricia Labastida Severiano, para dirigir algunas palabras. La mano fuerte
de la familia, y también para el papá Manuel García Alvilde, que está haciendo lo mismo. Allá están en la casa esperándolo para que la fiesta continúe. También tenemos con nosotros al niño que va a representar a Santiaguito, el niño Luis Jesús Rodríguez Ramírez. Ahí está, fuerte los aplausos para el niño, por favor. Los papás son Luis Armando Rodríguez y la mamá Arcelia Ramírez Serrano. También tenemos la participación y está con nosotros la reina de los charros, que el día de mañana va a hacer su coronación, la señorita Leticia Reyes Salinas. Venga, venga, los aplausos fuerte. Y claro que sí, para su mamá, que está atrás de toda la organización, la señora Leticia Reyes Salinas, y donde quiera que esté, don Salomón, también van para él los aplausos. Y tenemos también la otra parte fuerte de esta festividad, porque sin reina no hay presidente, y sin presidente no hay reina. Al joven Raimundo Zabaleta Iglesias, presidente de los charros, y a su mamá Aquilina Iglesias, que debe estar también aquí con nosotros. Aparte nos acompaña también el profesor Abacú y el profesor Sigifredo, que son integrantes del cabildo de este gobierno municipal. Bueno, vamos a empezar, señoras y señores, y primeramente le vamos a pedir ya llegó con nosotros para que conozcan a los papás del niño Santiaguito, al señor Luis Armando Rodríguez, que acaba de llegar, y también a la mamá Arcelia Ramírez Serrano. Ahí están, para que los conozcan. Ellos van a estar encargados, tienen ese gran compromiso para este año 2024, que las fiestas de Santiago Jamiltepec salgan lo mejor posible, hasta donde se pueda, y también con el apoyo en todas las festividades, en todas las actividades, asista todo el pueblo de Jamiltepec y los pueblos circunvecinos, sean todos bienvenidos a esta su casa. Como siguiente número queremos pedir a Santiago y a Carola que pasen por favor al frente, porque vamos a hacer la coronación de los niños. Y a la maestra Patricia y a la presidenta, por favor, y a todos los que están aquí pueden pasar. Vamos a hacer la coronación, por favor, de los niños, y fuerte los aplausos, por favor. Fuerte los aplausos para esos pequeñitos que tienen esta gran responsabilidad, que el día de mañana a lo mejor sea nuestra presidenta, nuestro presidente y nuestra reina de los charros, que es una etapa que poco a poco deben de ir pasando. Muchos empezaron como cabalgantes y llegaron a ser presidente y reina de los charros. En estos momentos vamos a hacer la coronación simbólica del presidente Santiago García La Bastida. Fuerte, fuerte los aplausos para su presidente pequeño. Fuerte los aplausos. Eso. Toca el turno. Presidente y de la reina y de sus cabalgantes.
Listos, por favor, vayan tomando sus grandes corceles, porque van a formarse atrás de sus representantes. Venga la foto, vénganse las niñas, por favor, que son las corredoras, vénganse las cadenantes. Atrás, por favor, vayan los niños, vayan todos los niños, por favor, vayan allá. Colóquenlos, por favor, colóquenlos atrás. Vamos a hacer, si alguien me ayuda, por favor. Vamos a hacer eso, para que vean, esta es la niñez, la nueva generación de Santiago Jamiltepec. Que no se pierda esto es lo bonito. Esto es lo bonito. Esta es la alegría. Esta es la fiesta de los pequeños. No se lo podemos quitar. Tenemos que hacer de la niñez de nuestros niños lo más bonita y maravillosa que podamos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Haciendo este tipo de eventos. Haciendo que el niño se divierta. Y que vaya con sus costumbres. Que sea la tradición esto. Que se divierta, que conozcan, tengan amigos. Venga la foto, porque de aquí nos vamos a formar de cuatro en fondo, por favor, de cuatro en fondo. Dos niñas y dos niños. Cuatro, porque vamos a empezar con las carreras. De cuatro en fondo, por favor. Después de la foto nos ayudan, por favor, de cuatro en fondo. Dos niñas, dos niños.
Ok, vamos a pedir, por favor, la reina y el presidente en el centro, por favor, ahí, ahí donde están. Presidente en el centro y atrás de la reina y del presidente van las primeras cuatro niñas de 2 y 3 años. Ayúdenme, por favor. Niñas de 2 y 3 años, 4 niñas de 2 y 3 años de ahí. Si siguen habiendo niñas de 2 y 3 años, se sigue informando, por favor. Y a las mamás, por favor, le vamos a pedir que coloquen a sus niñas. Coloquen a sus niñas para la carrera. Y eso dice. Los niños más atrás, por favor, los niños más atrás. Se van colocando todos los cabalgantes. Los niños, vénganse los niños.
que con esta carrera, despacio, saludando a la gente, dando la vuelta hasta allá donde está. ¿Sí? Ahí se viene la primera carrera, vengan los aplausos, señoras y señores, con esto inauguramos. Todavía no, todavía no. Todavía no, miren nada más. Es nada más de Carola y Santiago. Ahora sí, esta es la primera carrera, despacio, despacio, eso. Ahora sí viene, viene la segunda tanda. La segunda, la segunda, la segunda. La siguiente es por favor, adelante. Eso, hace más adelante. Adelante, avanzando todos. Avancen, listo. Ahí está, esta es una alegría. Ahí vienen los dos primeros contingentes. Espérense, aquí den la vuelta. Se vienen los demás. Tomen la foto. Esa foto, papás, aquí anda. Una celebridad desde que de muchos años. Vente, Santiago. Santiago, ¿qué más? Ahora sí, ¿ya hicieron? La carrera inaugural. Ahora sí nos vamos. Los demás, encuentren el código, por favor. Vente, Santiago, Paola. Venga, Santiago, Paola. Pasen la gente a espacio porque los amigos me están esperando. Ayúdenos, papás, por favor. Entonces, seguimos. Una, dos, tres. Avanzando, 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 avanzando. Venga, Paola y Santiago, porque ellos tienen la carrera inaugural. Sale, sale. Eso, vamos dando vuelta. Necesitamos hacerlo bien para que después pongamos las argollas y sean acreedores a una banda. Las que siguen, las siguientes cuatro que no han participado, por favor. Las siguientes cuatro, después, Antonio, después pasan a las tres pequeñas que están ahí. Una, dos, tres, avanzando. Avancen, avancen, corriendo, uno, dos, tres, esta es la carrera. Eso sí, así se vive la fiesta de los caballitos de palitos en Santiago Jamiltepec. Listo, porque viene bailando, 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 niños, mientras estamos en entrada hay que estar bailando. Otra, jugadores, ya pasaron todos, faltan ellas, tras de este lado, acomódenlas. Bailando los caballitos, bailando los jinetes, por favor. Bailando, bailando, bailando mientras tienen su participación. Avanzando. Una, dos, tres. Avanzando, corriendo, corriendo, corriendo. Eso, eso, cuidado, cuidado, no se siente. Cuidado ese tren de caballo. Avanzando, avanzando. Ok. Vamos a descansar y vamos a dar un poco de agua a las nenas. Van avanzando los niños. Haciendo un sonado, por favor, pequeñas. La última. Sale. Una, dos. Una, dos, tres. Avanzando despacio, sin choque. Eso, ahí avanzando, eso. Listo para la vuelta. Venga la foto, venga la foto. Cuando tengan 20 años, nadie se lo va a poner. Venga esa niña que estaba tan rico. Vamos. El sexo fuerte. Los pequeños, avanzando por favor, parejitos, parejitos, caminando primero, como cuando van lanzando a los jugadores de carrera, caminando despacito por favor, a las niñas, tantito que le dan espacio a los pequeños que les toca a ellos ahora, y en la siguiente tanda que pasen las niñas, van a ir de 3 en 3 para las argollas. ¿Ya hicieron espacio por favor a las niñas? Vamos, pequeños. Thank you.
Se vienen los siguientes cuatro. Héctor, mándenlos. Ahí viene uno de los sobrinos del presidente de los Cádiz. Esa, está picando. Mándenlo con más pequeños, tú vas a la siguiente. Vente. Listo. Ey, acá, voy a dar una salida. Una, dos, tres, vámonos, corriendo, corriendo, Pepe. Eso. Corre, corre, mire, mire. Corre. Eso. Dos, tres, cuatro, por favor. Dame un besito. Corriendo atrás, la niña que ya pasaron. Métese un poco. Listo. Una. Espacio para que quieran el cuarto. Una, dos, tres. ¡Vamos! Cuidado, sin chocar. No gana el carril. Cuidado. Se va a caer el caballo. Dale, los siguientes. Eso. Corriendo. Venganse a los siguientes. Rápido, vamos avanzando. Vamos avanzando. Venga. Una. Arriba del caballito. Sin miedo. Al rato no viene. Una, dos, tres. Vamos avanzando. Cuidado con las nubes. Despacio. También para correr los caballos, ahorita se tiene su... Tiene que tener uno su creatividad, ¿eh? Porque si no se puede enredar. Vengan a los siguientes. Váyanse agregando todos los niños, por favor, que hacen falta. Váyanse agregando al final. Una, dos, tres. ¡Vamos, Bermúdez! ¡Cuidado! Vengan a los siguientes. Nos vamos más rápido. Vamos. Separadito de lana. Separadito para que no choquen. Separadito. Que vamos a limpiar el sombrero. El caballo se monta, no de lado. Al final. Una, dos, tres. Avanzando. Esto está más grande. No se baje del caballo, si no, no vale. No se baje del caballo. Listo, seguimos. Ya vamos con niños de 9 y 10 años. Cuidado. Ya son caballos más grandes. Uno, dos, tres. Siguiente. Y nada más. Eso. ¿Listos? Una, dos, tres. Que vayan los caballeros. Vamos avanzando, así como lo estamos haciendo con los niños, así se van a hacer con las niñas, por favor. De cuatro en cuatro. Cuidado, se quedó el sombrero. Una, dos, tres. Música, por favor. Le queda muy pequeño el pony a algunos. Eso. Súbele. Una, dos, tres. ¡Vámonos! Vengan otra vez. Las niñas, por favor, se van colocando al final. Ya vamos a poner las argollas para la primera premiación. La primera tabla de premiaciones. Ya los niños vieron. Así como van a correr. Así que ahora van a. Listos, una, dos, tres, cuidado. Las niñas se van colocando al final de 4 en 4, donde vamos a poner las argollas y vamos a empezar con la premiación con las madrinas.